Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de Salud en Casa. Hoy vamos a charlar con la enfermera Maribel Macián. Nos va a dar pautas para conocer la insuficiencia venosa, enfermedad que quizá alguno de ustedes puedan padecer y, o no, o lo podemos padecer en el futuro. Entonces vamos a conocer los síntomas, cómo tratarla y sobre todo, si es posible, cómo prevenirla. Así que sin más dilación, la saludamos ya Maribel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Insuficiencia venosa. Ahora Eso. las personas que tienen insuficiencia venosa, con esto de la subida de temperaturas, tendrán peores síntomas, ¿no? Más pesadez y más ardor en las piernas. Sí. La insuficiencia venosa es una enfermedad que es muy común, que se diagnostica muchas veces de forma tardía, que afecta en su mayor parte a mujeres, ahora veremos, también a hombres, pero en menor proporción, y luego a partir de una edad es más evidente. Pero hay muchas personas jóvenes que no piensan que el problema o las molestias que se notan, como tú dices, ya era sobre todo de cara al calor y al verano, que pueda ser ya comienzo de insuficiencia venosa. ¿Es hereditaria? Pues mira, vamos a ir viendo Sí. las causas que tiene. Sí. Por un lado, la edad. A partir de los 65 años es más frecuente. Más que más frecuente es que ya lo vemos en estados ya muy avanzados, pero hay personas Ya con la tienes 20, ahí, ¿no? ya está ahí. Pero ya hay personas con 20 y 30 años que ya están empezando a tener problemas de insuficiencia venosa. Entonces, una de las causas es la edad, los antecedentes familiares que hemos comentado alguna vez. Sí. Las personas que tengan la familia por parte del padre o de la madre con problemas de insuficiencia venosa, es muy probable que aparezca en algún momento de la vida insuficiencia venosa. También es más frecuente en mujeres por una hormona que se llama progesterona, que es una hormona que la tenemos los hombres y las mujeres, pero la tenemos en mayor medida las mujeres. Y entonces, por eso, por esa hormona, es por lo que es más frecuente también la insuficiencia en las mujeres. Otra de las causas de la insuficiencia venosa es la obesidad, porque la obesidad hace que haya más kilos en la parte del tronco, en la parte superior, y eso hace que el retorno de las venas, que ahora veremos de la sangre cómo funciona, tenga dificultades por la obesidad para subir hacia arriba y se va reteniendo abajo. Un día, otro día, otro día. Entonces, con los años, la obesidad es una de las causas más importantes también de insuficiencia venosa. Pensemos la obesidad, pensemos mujeres embarazadas, el embarazo es una gran carga de peso en la zona abdominal. Entonces, esa carga de peso importante hace que la sangre le cueste mucho subir hacia arriba, hacia el corazón, que es donde en definitiva tiene que venir. El embarazo, lo que comentábamos, por el peso ese que hay, hacia el final del embarazo. Mujeres que por su situación tienen que mantener reposo, todo, sobre todo empeora más en ese momento el tema de la insuficiencia venosa. El tabaquismo, también lo veremos ahora con más detalle, en algún programa que hemos hecho específico del tabaquismo. Dentro de la sangre, dentro de las venas, que es como si fueran las tuberías de la casa, pensemos la imagen de la cal que tapiza las tuberías de la casa, en las venas el tabaco hace lo mismo. Tapiza de una sustancia toda la pared interna de la vena. Por tanto, también dificulta que la sangre suba para arriba. Ahora lo vemos de forma más detallada. Y luego las personas que por su trabajo están mucho tiempo de pie sin moverse. Yo estoy de pie, por ejemplo, en aserradoras que están en un trabajo sin moverse, algunas, en las conserveras que están mucho tiempo de pie. Pensemos en gente de comercios, de panaderías, fruterías, del pueblo, que están en bares, que están mucho tiempo de pie. O sentados en oficina. O sentados en oficina. ¿Por qué? Pensemos la posición del cuerpo cuando está sentado. Tenemos las rodillas flexionadas. Entonces, detrás de lo que se llama la corva, detrás de la rodilla, hay una curva. Entonces, la sangre al subir encuentra dificultades al pasar la curva de la rodilla en la posición de sentado. ¿Dónde se queda más? En la parte de abajo. ¿Qué pasa? Que durante unos días, si tenemos esa posición, no pasa nada, pero durante años es cuando vemos luego las consecuencias. Y luego las personas con estatura alta. ¿Por qué? Las personas que somos altas, en la pierna hay unas válvulas que son las que ayudan, exprimen la sangre y sube para arriba la sangre. Sube para arriba. Entre válvula y válvula, en las personas altas hay más espacio. Por tanto, hay más volumen de sangre ahí. Y cuesta un poquito más que la sangre suba hasta la siguiente válvula. Los síntomas de la insuficiencia, ¿cuál sería? De la insuficiencia venosa. Pues lo que has comentado, sobre todo ahora, de cara al calor, de cara al verano, la gente empieza a notarse molestias en las piernas. Entonces son dolor,
ahora mucho, en el tiempo este que estamos ya en primavera de cara al verano. Es un dolor que se alivia mucho luego después, a final de agosto, cuando empieza a cambiar el tiempo. ¿Qué pasa? Que la gente dice, normaliza como que le tienen que doler las piernas cuando hace calor. Que cuando hace calor me duelen las piernas, se me hinchan un poco. Eso es así, pero lo que tenemos que ver es por qué es así para poner medidas. Se tenga la edad que se tenga. Se tenga la edad que se tenga, claro. Porque ¿a qué edad puede comenzar una insuficiencia venosa? Puede comenzar a cualquier edad. ¿A los 20? Porque pensemos que también hay unos antecedentes familiares. Claro, si hay cuando un componente genético, pues... Cuando hay componente genético. Hay personas que por otras circunstancias, muy jóvenes, han tenido un problema de trombosis en las piernas. Una vez que se ha tenido una trombosis en una pierna, por las circunstancias que sean, esa pierna ya no se queda bien. La circulación de esa pierna ya no está bien. Si alguien tiene la mala suerte de que en la infancia tiene algún problema de estos, esa persona, independientemente de la edad, durante toda su vida ya va a tener ese problema ahí. Esa insuficiencia venosa. ¿La insuficiencia venosa que aparece, pues eso, a los 20, 30 años sin ningún episodio de trombo, puede causar un trombo el día de mañana? Claro que sí, 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 puede causar un... De hecho, causan trombos y, de hecho, personas con insuficiencia venosa, todo este tiempo de pandemia, con el confinamiento que hubo inicial, provocó en muchos sitios trombosis. Porque permanecíamos más tiempo sentados y más tiempo inactivos, en sedentarismo, que es lo que es una de las causas de muchísimos problemas de salud. Entonces sí se han visto muchísimos casos de trombosis. Entonces, personas que nos estén escuchando y tengan síntomas como los que vamos a ver, estamos viendo, y no sepan que tienen insuficiencia venosa, pues que lo consulten con su médico de cabecera o su enfermero. Que lo consulten. Hoy también la idea del programa de hoy es dar unas nociones básicas de qué es lo que hay que hacer, porque evidentemente todo no se puede consultar. Claro. Entonces, dentro de las cosas que yo como paciente, como persona, puedo hacer, yo las hago, y si aún haciéndolas veo que tengo problemas, ya es cuando debo de consultar. Vale. También el ardor y comezón en las piernas, hay molestia, las personas están sentadas pero necesitan como mover las piernas. El cuerpo les pide mover las piernas, ¿por qué? Porque la circulación de la sangre, cuando empieza a enlentecerse en las piernas y a haber problemas para subir para arriba, el cuerpo como mecanismo de defensa te pide que te muevas. Igual que cuando a una persona se le duerme una mano, el cuerpo cuando ya te vas notando la mano rara, ¿qué te pide? Que la muevas. Nadie te ha dicho que lo tienes que hacer. Pero de forma natural, tu cuerpo te pide que hagas eso. La pesadez de piernas, muy típico de ahora, de este tiempo también, el calor empeora la insuficiencia venosa en general. Gente que dice, es que me levanto y a mitad de mañana ya, o por la tarde después de comer, es que tengo como si me pesaran las piernas 20 kilos cada una, de más. Es por esto. Hay gente también que le dan calambres. Los calambres suelen dar ya cuando la insuficiencia venosa está un poco más adelantada, no en las primeras fases. Y gente que nos dice, me tengo que poner el pie en el suelo y darle golpes, darle golpes. ¿Qué consigo yo dando golpes en la planta del pie? Consigo que el impacto en la planta del pie estimule la circulación de la sangre que sube para arriba. También. Y esto suele pasar ahora, precisamente en primavera, que es cuando viene el calor y esa insuficiencia venosa se ve más atacada. Sí, estos síntomas... Las personas que tenemos insuficiencia venosa nos los vamos a empezar a notar ya. También se nota una extremidad inquieta, que es el cuerpo te pide también mover las piernas. ¿Por qué? Porque detecta que hay un problema de estasis venosa, es decir, de enlentecimiento del movimiento de la sangre en las piernas, y de forma instintiva te pide que te muevas. Y entonces hay gente que está sentada y está con las piernas moviendo un poquito y así mejora. Esa sensación se mejora mucho. También hay fatiga muscular, que es cansancio, andamos un poco y te cansas, y un día, y otro día, y dices, ¿qué me pasa? Que estoy cansada, y no es lo que he hecho, no es para estar así de cansada, pero tengo en las piernas, además te lo identifican, no es una fatiga en el cuerpo, decir, estoy fatigosa, me cuesta respirar, no, lo identifica claramente la gente como que son en las piernas, la fatiga está en las piernas. Edema también es uno de los síntomas, que es se me hincha un poco. Es que en verano, cuando va a hacer calor, de siempre se me hinchan un poco los pies, se me hinchan un poco, solamente hacia el calor. ¿Y son solo los pies, los tobillos, toda la pierna? O... Pues el edema de insuficiencia venosa suele ser el pie y el tobillo, y según el grado de insuficiencia venosa, más para arriba. Lo vamos notando ya a mitad de la pantorrilla y ya cuando está muy evolucionado hacia arriba. No siempre. Una hinchacera en las piernas es solo de insuficiencia venosa. Puede haber un problema de corazón que esté haciendo también que el líquido se nos quede más en la parte más baja, más alejada, que son las piernas. Muchas veces van las dos cosas unidas y hay que valorar las dos cosas.
Y luego la insuficiencia venosa también, lo que hemos hablado, empeora con el ortostatismo, que es el estar de pie, y también empeora con el calor. Eso hace que el estasis y el enlentecimiento del movimiento de la sangre se empeore de cara al verano y durante el verano. Pero si alguien tiene alguno de estos síntomas, ¿o cuántos hay que tener para ponerse en alerta? Para ponerse en alerta hay que tener con un síntoma que ponerse en alerta, porque estos son síntomas de que algo está pasando. Entonces la idea es que cuando algo empieza lo cojamos de forma incipiente y actuemos para que no llegue a más. Esto es un proceso crónico. Si yo tengo una cosa y empiezo aquí y no tomo ninguna medida, va a tener una evolución. Si yo soy fumadora, si yo tengo sobrepeso, si yo tengo una vida sedentaria, esa evolución va a ser más rápida. Que yo me cuido, que no fumo, que intento mantener una vida saludable, probablemente eso me seguirá si yo genéticamente tengo esa predisposición, pero va a ir muy lento. No es lo mismo un problema importante de insuficiencia venosa con 40 años que me aparezca con 60 o con 70 años. Claro. Los problemas gordos gordos se ven a partir de los 65, pero claro, ese problema de 65 años, a lo mejor si a los 40 años hubiéramos hecho una intervención, no llegaríamos ahora a ese problema de salud. Y la diapositiva que estamos viendo es cómo funciona en sí las venas, ¿cómo? Sí, esta parte de aquí sería como el músculo, el gemelo, que la gente, si se pone la mano detrás de la pierna y mueve el pie, notamos que se pone la musculatura dura de atrás. Entonces, esta musculatura lo que hace es que al levantar el pie, que es cuando el gemelo se endurece, hace un sistema de barrido de la sangre y las válvulas que hay aquí. Aquí pone dos válvulas, pero entre medias también hay más válvulas. Es un sistema valvular. El músculo presiona la sangre, exprime la sangre y la sangre sube para arriba. El músculo presiona, presiona la válvula y sube para arriba. Y ese es el movimiento natural del cuerpo, de un comportamiento normal. Cuando yo dejo de funcionar, cuando dejo de mover lo que es el pie y por tanto el gemelo está relajado, la sangre que tengo arriba, si yo no lo muevo, vuelve otra vez a decaer por la fuerza de la gravedad. Por eso las personas que están mucho tiempo sin mover los pies son personas con más riesgo de insuficiencia venosa. Entonces habrá que hacer, lo veremos, entiendo, a lo largo de la charla, pero habrá que hacer una serie de ejercicios, ¿no?, para ir previendo. Sí, cualquier ejercicio que mueva la planta del pie es un ejercicio que la bomba muscular del gemelo hace que trabaje y previene la aparición de insuficiencia venosa si no se tiene, y en las personas que ya la tienen evitamos que avance. Entonces, una persona que, por ejemplo, la tenemos en la cama, que no anda, una persona que está en una silla de ruedas o que por su situación está sentada y no puede andar, el mismo movimiento del pie donde esté. ¿Qué es en la cama? Tenemos pacientes que les decimos que muevan el pie. Si alguien en su casa lo quiere probar, levantas la pierna y mueves la planta del pie y el gemelo se mueve igual que si estuviera, que sentado, si estuviera sentado o andando. Entonces lo que se pretende es el movimiento del pie para el gemelo. Otra opción que tenemos son personas que les escayolan el tobillo o tienen una fractura del tobillo y por la situación que de la intervención, de la caída, de lo que sea, el tobillo lo tienen fijado, por tanto no pueden hacer este movimiento al tener el tobillo fijado. Entonces, pensando, educando, yo pienso sin mover el pie, en casa la gente si quiere que lo pruebe, sin mover el pie yo puedo contraer y apretar el gemelo. Yo aprieto, relajo, presiono, relajo. Ese movimiento, que es el que yo aconsejo a los pacientes con esguinces y con problemas que llevan escayola puesta, es el que hace exactamente lo mismo, sin el movimiento del pie. ¿Y esas válvulas de las que habla, cómo funcionan? Sí, nosotros tenemos dos tipos de sangre, por llamarlo de alguna manera, es la sangre venosa y la sangre arterial. La sangre venosa es la que nos interesa ahora mismo en este momento, que va de las partes más distales, de los pies y de las piernas, hacia la zona central. Esa es la sangre que se recoge, como si dijéramos, para adentro. Entonces, lo que hablábamos de que en las piernas hay unas válvulas, sería la diapositiva esta que vemos ahora mismo, que entonces tenemos una válvula normal y una válvula lesionada. En la válvula normal vemos que la forma, como si fueran dos Us que van juntas,
Eso es la válvula y eso hace, si funciona bien, que la sangre vaya subiendo para arriba y se mantenga. Se mantenga. Yo voy andando y voy haciendo que la sangre fluya para arriba. Voy moviendo la pierna, aunque yo no ande, y voy haciendo que la sangre fluya para arriba. En una válvula que no funciona bien, cuando fluye la sangre para arriba, la válvula no se queda bien cerrada y entonces hay un retroceso. Un retroceso. Es muy poquita la sangre. Pero pensemos, muy poca cantidad de sangre, microgotas de sangre, día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, y son las varices que vemos en muchas personas en las piernas, gruesas. Esas varices que son de dedo, son porque ha habido un acúmulo en el retroceso de la sangre por un funcionamiento incorrecto de las válvulas. Otra cosa que hace que las válvulas también tengan un problema es, si yo soy fumadora, la nicotina, alquitrán y demás productos se quedan pegados en la zona de la válvula, obstruyendo que esa válvula se pueda abrir. Hay veces que se queda pegada y otras veces no llega a terminar de cerrarse. Por tanto, la sangre vuelve para abajo, vuelve para abajo, cuando lo que debería de hacer es subir toda para arriba. ¿Eso se puede prevenir? No, ¿no? Eso se puede prevenir cuando ya está hecho. Cuando ya está hecho, no podemos dar marcha atrás. Cuando la válvula ya está lesionada. Cuando ya aparece la variz. Cuando ya aparece la variz. Entonces, lo que se hace es, hay que hacer una valoración de en qué situación está esa persona de insuficiencia venosa. Hay distintos grados de insuficiencia venosa. Entonces, ¿cómo se evita? Siempre cuando tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es evitar que ese problema... Primero intentar, si se puede quitarlo, perfecto. En este caso, cuando la válvula está lesionada, está ya lesionada. ¿Qué tenemos que hacer? Que no se lesione más. ¿Cómo? Lo que hemos hablado. Control de hábitos de vida saludables. Hay que evitar el sedentarismo, hay que moverse. El cuerpo lo tenemos hecho para moverlo. Si una persona fuma, se tiene que plantear seriamente el abandono del hábito tabáquico. Ahora mismo, en el centro de salud, tenemos ayuda para las personas que quieran hacerlo, pero hay que querer hacerlo y ver la necesidad. El tema del sobrepeso. El sobrepeso lo que hace es una carga constante en estas válvulas, que llega un momento que la válvula es que no se puede cerrar. Entonces se queda un poquito abierta con el retroceso. Y luego, muy 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 importante, las venas de compresión venosa. Todas las personas que empezamos o que tenemos trabajo de estar muchas horas de pie, deberíamos de llevar todas las medias de compresión venosa. Hay distintos grados de medias, habría que ver si se aguanta la compresión más fuerte, la compresión media, la compresión floja, pero deberíamos de plantearnos seriamente. Y luego las medias estas, por ejemplo, lo que hacen es que el movimiento que hemos visto del músculo que presiona, lo va haciendo. Hay unas ahora que hace ese movimiento. Sin embargo, llevar ropa ajustada no es lo suyo, ¿no? Cuando uno tiene insuficiencia venosa. Nosotros pensemos que si se lleva ropa ajustada, lo único que hace es que presiona. Igual presiona por arriba que presiona por abajo. La presión la hace igual. Por tanto, lo que estamos haciendo es incluso perjudicar estas válvulas que con el tiempo provocan insuficiencia venosa. Las medias de compresión tienen más compresión en la zona del tobillo y hacia arriba tienen menos compresión. Entonces es un movimiento, sin darnos cuenta nosotros, que la sangre va fluyendo de forma constante. ¿Y las medias son para llevar en invierno o qué? ¿O en verano también? Ahora mismo hay medias de todo, porque esto está ya muy avanzado. Hay medias de verano, hay medias de invierno, hay medias de calcetín. Hay unas que llegan hasta debajo de la rodilla, otras que llegan hasta la ingle. Hay medias que son de panties hasta arriba, hay medias para hombres. Que no diferente de hombre y mujer, sino que la estructura de las piernas es diferente, dentro de que ninguno tenemos ninguna la estructura igual. Son más de calcetín, de color negro. Entonces parece que si llevas la media de color carne, lo tenemos como más asociado a las medias de las mujeres de antes, pero que eso no es así ya. E incluso personas que tienen los dedos montados de los pies, que esto es muy importante, hay unas medias que tienen abierto los dedos para no presionar. Porque hace años, cuando empezamos a mandar nosotros medias, claro, personas mayores que tienen los dedos muchas veces montados, era tan desagradable la presión, el dolor en los dedos, que eso hacía que no llevaran las medias. Entonces, claro, como eso se ha visto que eso era así, hay unas medias ahora que va abierto y solamente se pone por la parte de encima del comienzo de los dedos de los pies. Por tanto, tenemos una persona con una deformidad en los dedos que la media no le molesta, y la media ahí, como no hace su trabajo, no nos importa, y hace el trabajo en el resto de la pierna, que es lo que nos interesa. ¿Y cuando hay arañas vasculares, es el inicio? Las arañas vasculares está dentro de los síntomas de la primera fase de insuficiencia venosa. Sí.
ahí ya hay que cuidarse. Nos debemos de cuidar todos para evitar que nos salgan. Pero en el momento que ya detectamos un problema, tenemos que empezar a cuidarnos ya. Y ahí ya con más énfasis. Reducción de peso, fuera tabaquismo. Sí. Y sobre todo el sedentarismo, es lo que está haciendo mucho daño, lo que hace mucho daño para la insuficiencia venosa. Los trabajos de pie, hay gente que no tiene más opción en el trabajo que estar de pie. Pues sí sería interesante, lo que pasa es que quedaría un poco raro, mover los pies, estando de pie, intentar cuando uno se pueda, balancearse con la planta de los pies. ¿Por qué? Porque eso masajea toda la araña vascular que tenemos en la planta del pie y hace que suba la sangre para arriba, además del movimiento del gemelo, que eso va trabajando y hace que la sangre va para arriba. Entonces sería interesante, cuando alguien se acuerde que esté en su casa o esté en el trabajo y pueda, pues mover un poco. ¿Y dónde comienzan las arañas vasculares? ¿En los tobillos, en los muslos? Depende de dónde empiece la obstrucción. Si la obstrucción empieza en la zona del gemelo, entonces es muy, y una persona con bastante sobrepeso, suelen aparecer en la zona del muslo, en la zona inferior del muslo externa, suelen aparecer por ahí. Sí. Personas que, por ejemplo, tienen costumbre de llevar calcetines muy, muy apretados, que por su trabajo tienen que llevar botas muy, muy apretadas, fumadores, con sobrepeso, con el trabajo de no moverse, entonces suelen aparecer en el gemelo, por la parte de atrás del gemelo. Personas que están muchas horas sentadas, suelen aparecer en las piernas, porque la presión, ¿dónde la hacen? Por detrás de la rodilla. ¿La dificultad dónde la tenemos? En la parte de detrás de la pierna. ¿Dónde aparecen? En la parte de detrás de la pierna. ¿Y se pueden, cuando aparecen, se pueden tratar para que desaparezcan y no se conviertan en una... Tradicionalmente las arañas vasculares se han esclerosado. Entonces, hay gente que se las esclerosa y le duran tiempo sin volver a aparecer y gente que no. Entonces, ahora mismo hay que valorar con qué productos se esclerosan y luego no solamente es esclerosarlos, porque hay gente que dice, bueno, me han quitado las arañas vasculares, pero si yo sigo haciendo lo mismo, me van a volver a aparecer, que es lo que muchas veces cuando hablas con la gente, dicen, es que a mí me las esclerosaron y luego a los 6 meses me han vuelto a aparecer. Claro, pero si tú tienes un trabajo sentada en una oficina, que estás un montón de horas y eso sigue igual, sin mover los pies, por ejemplo, o sigues así, sin llevar medias de compresión venosa, van a volver a aparecer, porque tu punto débil es ese. Entonces, no solamente es tratarlas o operar las varices cuando las quitan, que hay gente que las quitan enteras, estas que son llamadas gruesas, pero claro, si no cambiamos los hábitos de vida, pueden volver a aparecer otra vez. ¿Y la operación es segura, la de quitar varices? La operación es segura como cualquier operación. Es una operación, con los mismos riesgos que cualquier operación. Es que lo de seguro o no seguro en esto... yo, por ejemplo, con los años que llevo trabajando, complicaciones de varices, conozco una complicación de varices. Hematomas salen porque se maneja sangre, al quitar la vena se puede romper, porque no todo se ve en una operación, tampoco, ni hay pruebas que te digan exactamente al milímetro cómo está toda la vena desde que empieza la variz, desde que empieza hasta que termina. Pues hay algunas veces que al arrancarlas, por ejemplo, pues puede salir sangre y hay un hematoma muy grande que no deja de ser un problema, pero dentro de los problemas que hay, pues menor, pero bueno, es una intervención. Vale, pero que es común la intervención, sí, ¿no? Sí, sí, es una intervención que se hace de forma frecuente, que los cirujanos tienen experiencia en hacer este tipo de intervenciones. ¿Y qué ejercicios de esos que hablamos podemos tener en cuenta, ¿no?, para retrasar ese momento, ¿no? Sí. Sobre todo son, aquí en la diapositiva esta que estamos viendo ahora, se ven unos ejercicios, pero es cualquier tipo de ejercicio, si nos fijamos, que mueva sobre todo los pies. ¿Por qué? Porque al mover los pies, de la forma que sea, es cuando se mueve el gemelo, que es el que hace que la sangre vaya hacia la zona central del cuerpo, que es lo que se necesita para el normal funcionamiento. Yo sí tengo, por ejemplo, pacientes muy mayores que cuando se levantan por la mañana ya tienen su hábito de hacer una serie de ejercicios en la cama. El número de repeticiones que ponemos aquí son repeticiones para que la gente se acuerde. Si yo me acostumbro a hacer 10 de una determinada manera, hago 10. Si me acostumbro a 20, hago 20. Y es coger el hábito de hacerlo todos los días. Y si es posible, 2 veces al día. ¿A cualquier edad? A cualquier edad, sí. Tenemos que pensar que las personas que estamos trabajando en trabajos que nos movemos, esto lo hacemos, el mover los pies, las piernas constantemente. Personas que por sus trabajos no lo hacen deberían de coger el hábito o en el trabajo ver si es posible
hacerlo. Hay gente que está sentada en los despachos y desde que hemos hablado de este tema, pues dicen, pues mira, yo cuando me acuerdo, pues muevo los pies. Muevo el pie y digo, a ver, voy a contar 20. O lo estoy ya haciendo cosas en el ordenador y ya de forma instintiva ya muevo los pies. Porque ¿cada cuánto tiempo sería recomendable pues levantarse y andar? Cada hora. Cada hora. Cada hora, ahora mismo además está claro, se ve que cada hora moviéndose 5 minutos se previenen muchísimas trombosis y muchísimos problemas en la circulación. Y no solamente en la circulación, a nivel también de las articulaciones. Cada hora, 5 minutos. Bien. Especial problema hay, vemos, con los camioneros. Claro, los camioneros, camioneras, son personas que están muchas horas sentadas y que tienen la pierna izquierda, una pierna apoyada en el lateral, y la pierna derecha, que es la que más mueven. Entonces, son personas que con los años vemos una pierna izquierda absolutamente llena de varices, edematizada, con problemas incluso de úlceras, ulceraciones, que es cuando las hemos curado nosotros aquí, y sin embargo, la pierna derecha es una pierna que con problemas circulatorios también por el trabajo, pero una pierna que no tiene nada que ver con la derecha. Entonces, eso es muy típico de camioneros que tenemos muchos en el pueblo. Entonces, ¿la insuficiencia venosa también está relacionada con las úlceras o es más la diabetes? ¿O las dos juntas hacen en ese cóctel? Bueno, la insuficiencia venosa, pensemos que con el tiempo, el lentecimiento ese de la sangre lo que hace es que los tejidos que hay alrededor no les llegue sangre, como si dijéramos sangre buena, entre comillas, ¿no? Lo de bueno y malo es que no, sangre arterial no va llegando. Entonces, son zonas que se quedan sin sangre porque esa sangre no se renueva constantemente. Entonces, aparecen heridas sin ser diabético en una persona con una insuficiencia venosa. Esto lo vemos ya cuando la piel y las piernas ya están muy, muy deterioradas. Sería como el último grado de la insuficiencia venosa. Y aparte de esos ejercicios y de lo que venimos comentando, ¿hay algún tipo de tratamiento preventivo, médico? Hay tratamientos que se mandan muchas veces, ahora ya en primavera, que estimulan un poquito más la circulación, que hacen que la sangre fluya un poco mejor, que este lentecimiento de la insuficiencia venosa lo solvente un poco, que también el problema del calor, que el calor también hace una dilatación y entonces la sangre como que cae más y cuesta más a la pierna movilizarla, hace que esta sangre esté un poquito más líquida y se facilite más el movimiento de la sangre. Tratamientos sí hay, hay que consultarlo, porque no todos convienen a la persona según lo que tenga, no todos son para tomárselos durante todo el año, hay algunos que son ahora para el choque este del verano, uh-huh. Y depende también de la insuficiencia, del grado de insuficiencia que tenga la persona, interesa unos u otros, eso hay que valorarlo. ¿Y pomadas como la conocida Trombocid o Melolutón o alguna de estas? ¿Eso también hay que hacerlo bajo prescripción médica o cómo? Eso ahora mismo, por ejemplo, las cremas las han sacado ahora mismo de lo que es la Seguridad Social, sin embargo es un fármaco y hay que saber utilizarlo. En la farmacia, por ejemplo, en cualquier farmacia del pueblo que vayas, te van a decir cómo utilizarlo. Hay un prospecto y hay que, todo, cualquier producto de estos, hay que seguir las indicaciones. Por ejemplo, cosas que tenemos que pensar. Si yo lo que necesito es estimular la circulación de la parte del pie hacia arriba, no tendría sentido un masaje de arriba abajo. ¿Por qué? Porque yo, cuando extiendo la crema para arriba, facilito la circulación, pero yo cuando la extiendo para abajo la estoy empeorando. ¿Sería mejoro, empeoro? ¿Tiene sentido eso? No. ¿Cómo me pondría yo esta crema? Yo le digo a la gente que se ponga la crema en la mano y de abajo para arriba suba. Entonces sería, subo de abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba. Y sin dar masaje, no interesa dar masaje. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si esa persona está mucho tiempo con una insuficiencia venosa, si la sangre en las válvulas que hemos visto antes en la diapositiva, pensemos que las válvulas tienen forma ovalada, se puede haber quedado algún poquito de trombo. La sangre enlentecida, es lo que causa las trombosis. Entonces yo no sé si dando un masaje en una pierna con varices puedo yo misma hacer que un trombo salga de ahí. Por eso siempre decimos que no se deben de tocar, masajear las zonas con varices o con un problema circulatorio. ¿Y en la prevención, en esa fase de los dolores que hablábamos al principio, las molestias, la pesadez y tal, se recomienda esos masajes o tampoco? Habría que valorarlo. Así sin ver persona en concreto, yo no te digo nada.
porque a lo mejor una persona, decimos, pues está comenzando, pero comenzando a lo mejor es en apariencia. A lo mejor la persona dice, es que me noto esto desde hace poco tiempo, sin embargo yo a lo mejor la veo y le digo, pues está peor de lo que tú me estás contando a nivel profesional, o a lo mejor está mejor. Entonces eso hay que valorarlo. De todos modos, lo que hemos comentado, un masaje en una zona del cuerpo que sea con un problema de circulación venosa, hay que ir con muchísima precaución. Ante la duda, no darlo, porque no sabemos si vamos a lanzar algún trombo a la circulación sanguínea. Entonces, que ahora también se hace mucho, cuando hay tratamientos de estética que te ayudan a la circulación y que te favorecen ese riego y te alivian esa pesadez de la que estamos hablando, ¿se recomiendan tampoco? Depende del tratamiento. En estos centros la gente que los da está formada para darlos. Entonces, estas mismas personas ya saben, hacen una valoración normalmente siempre de la persona y de las piernas en concreto, y ya le dicen a la persona si ese tratamiento se lo puede poner o no. Hay que hacer una valoración de cada caso en concreto. No todo sirve para todos. No todo sirve para todo. Y las personas no somos iguales. Ninguna somos iguales, tenemos circunstancias de vida diferentes, tenemos cuerpos diferentes, genéticas diferentes, situaciones de hábitos tóxicos diferentes, entonces hay que valorarlo. Muy bien, yo creo que nos ha quedado bastante claro, ¿no?, lo que es la insuficiencia venosa, los síntomas que aparecen ahora en la primavera, inicio del verano, y ante la duda, acudir a nuestro centro de salud. Además, hay que consultarlo, porque nosotros ahora mismo en el centro de salud de Moratalla, de cada 100 heridas que estamos curando, 80 tienen una causa de insuficiencia venosa. Es una proporción altísima. Sí, sí, sí. Pues Maribel, muchísimas gracias por resolver todas las dudas. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus casas un miércoles más. Esperemos haber resuelto dudas y ya saben, si tienen algunos de esos síntomas, pregunten a su enfermera o a su médico de cabecera. Nos vemos la próxima semana.